espalda. 3, 2, 1. No, pero o sea, ¿cuánto tiempo? Ya empezamos. Nos encontramos aquí en el sector conocido como La Gruta, el sector tradicional de la escena rockera en Cali, que lastimosamente pues no goza de sus mejores momentos culpa de la labor policial. Si vemos acá atrás, ese edificio es la alcaldía de Cali, y pues para las autoridades les pareció un descaro pues que este sitio existiera como tan cercano a su centro de poder. Aquí vemos a los compañeros que van a realizar un toque. Viene una banda de Ecuador que tocará al final. Pues esperemos que todo salga sin problemas. Supongo que no habrá ni permiso para hacer este concierto aquí. Entonces pues esperemos que la policía no moleste, pues lo más seguro es que sí. Yo aquí me crié en el rock and roll. Hace más de 10 años empecé a venir acá, como desde el 2004. Y pues un placer estar aquí otra vez a oír un concierto. Y pues con mi idea hay una frase de Andrés Caicedo de un libro del hombre que viva la música. ¿Unas palabras, señor Calamaro? Sí, con respecto a que viva, la música, sí. Este es un espacio realmente representativo de la ciudad, realmente, más que Menga, más que el sector de la rumba. En Cali es mucho más que eso, en Cali hay mucho talento, en Cali hay demasiada producción, sí, producción literaria, producción artística y cultural. Aquí este es un espacio que nos demuestra eso, entonces es un gusto para mí estar en este escenario, sí, promoviendo y promocionando los eventos culturales. Entonces es como un pequeño adelante lo que vendrá ahorita. Más adelante grabaremos el pogo y toda la cuestión y todo lo que pase. Entonces pues un saludo a todo el mundo.